Hola, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar llamado Uso y aplicación de video digital. El día de hoy se abordarán temas relacionados con la innovación en la forma de presentar contenidos, en particular las mejores prácticas para insertar contenido multimedia en revistas científicas, incluyendo herramientas y procesos de producción, organización, edición e integración de materias audiovisuales, así como su impacto en la ciencia abierta. El día de hoy nos acompaña Francisco Esquivel del Reyo, quien es director de Infósferas, canal educativo, el cual se transmite en redes sociales y se dedica a la divulgación de archivos y museos. Él es ejecutivo con sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos de planeación de espacios para bibliotecas. Lleva 6 años realizando investigación aplicada con tecnología para ayudar a personas con discapacidad visual y en el contexto de las bibliotecas públicas en México. Es especialista en comunicación, educación y formación, pero también en información periodística, multimedia y documentación audiovisual y servicios para colectivos especiales. Les recordamos, como indicaciones generales, tener su cámara y micrófonos apagados y al final de la presentación, Francisco nos responderá algunas preguntas con respecto al tema. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Francisco, que nos iniciará su tema. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Es un gusto estar aquí participando con ustedes. Como tenemos muy poquito tiempo, pues bueno, ya hizo la presentación Nidia. Y quiero aprovechar porque me está llamando mucho la atención las preguntas que están haciendo y que el tiempo que tengamos juntos de manera virtual sea muy provechoso para todos. Creo que es una sesión en la que podemos hacer mucha interactividad. Las preguntas que me está compartiendo, la verdad, son muy interesantes y me gustaría empezar a platicarles un poco de lo que es el video académico en formato digital y las posibilidades que tenemos ahorita con estas nuevas tendencias, tanto de repositorios como de open source, como de recursos abiertos, de investigación. Me voy a quedar aquí con ustedes un momentito para explicarles un poquito el contexto que estoy viviendo en estos últimos días. Déjenme abrir aquí la cámara. Ahí está. Se ve la plaquita de seguridad. Les comento. Estuve la semana pasada aquí en Querétaro, en México, en un evento de centros de investigación de CONACYT. Muy enriquecedor el tema. Me di cuenta de algo. Al final del evento empezamos a trabajar una especie de Shark Tank de este encuentro entre investigadores, productores de ciencia, con empresarios y con gente que son inversionistas. Y uno de los puntos en los que me tocó colaborar con ellos como parte del equipo fue la parte de comunicación. Los proyectos eran maravillosos, las ideas eran innovadoras, la investigación estaba muy bien hecha, muy bien sustentada, y uno de los puntos débiles que notamos los jurados en esta dinámica que se presentó aquí en Querétaro, particularmente con el sector aeroespacial, con el sector de desarrollo de tecnologías verdes, de sostenibilidad, fue que no se comunicaban bien los proyectos. Esto es muy interesante porque a la hora de manejar video, podemos encontrar que los videos y las imágenes, lo audiovisual en su contexto, te da mucho para poder presentar videos y de una forma clara explicar en corto tiempo una idea o un proyecto que te llevaría mucho papel y muchas horas poderle explicar a un inversionista. Entonces, con esa idea me cambió, me reconfiguró totalmente la presentación que teníamos para el día de hoy. Y antes de empezar con una plática y una presentación sobre cosas más teóricas que les voy a compartir con la presentación que les voy a dar y algunos textos para leer, me gustaría escucharlos, conocer las ideas que traen, que algunas ya las estoy viendo aquí en el WhatsApp, de construir y construir a partir de esta experiencia que tuve la semana pasada, muy a ras de piso con la investigación, y saber qué más tenemos. Aquí está, me están haciendo otra pregunta. ¿Qué más tenemos que construir o cuáles son las expectativas que tienen para focalizar y aprovechar estos minutos que tenemos? Ya llevo 5 minutos de charla con ustedes
y vamos a empezar a escucharlos y a construir. Les digo, yo les voy a compartir todos los documentos que tengo preparados para la presentación desde las bases teóricas, pero sí voy a empezar a construir desde las preguntas que nos están dando ahorita para crear una dinámica diferente y empezar a tener aprovechamiento de tiempo mucho mejor. Voy a cerrar mi micrófono para saludarlos a todos y que me cuenten de dónde vienen y escucharlos para ir comprendiendo su contexto. Cierro ahorita y si alguien quiere tomar la palabra, por favor. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? ¿Algunos de los que están por aquí? Les recordamos que también en estos momentos también pueden ocupar su micrófono para presentarse sin ningún problema. O también el chat. Perfecto, Nidia. Gracias por ayudarnos con esta mediación. Vamos a ver qué tal funciona este ejercicio. Esperamos alguna respuesta. Y si no, alguien no participa, podemos empezar con la sesión de preguntas que traigo por aquí, en las que vamos a trabajar. Ahí está. Ok, perfecto. Aquí estamos con Rosa González, que está en la Universidad La Salle de Colombia. Mucho gusto, Rosa. Tomo el tema, estamos hablando de un encuentro ya con estrategias en cuanto a humanidades digitales. Hemos trabajado mucho proyectos de humanidades digitales aquí en México, particularmente con la Biblioteca Nacional y el Colegio de México. Estuvimos en el encuentro que se hizo en México, el Internacional, hablando de todo esto de humanidades digitales. Muy interesante el tema, la verdad. Muy bien, aquí estamos hablando. Personalmente, el apoyo a las revistas, me interesa mucho saber cómo puedo ayudar a usar el video en artículos. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de Rosa, que es coordinadora editorial de revistas científicas. Y vamos a empezar a entrelazar el mundo del video con las revistas científicas. Les comparto un poco la experiencia. Yo vengo de televisión digital. Estuvimos trabajando televisión digital. Soy documentalista audiovisual. He estado mucho tiempo trabajando con esto, alrededor de 10 años. Y ahorita estamos en un momento de coyuntura. Vamos a ver lo histórico. Estamos en un movimiento muy fuerte de open source, estamos en un movimiento muy fuerte de crear repositorios digitales con todo lo que está produciendo nuestras instituciones educativas en este siglo XXI y una parte que se ha quedado olvidada o que no hemos podido los documentalistas, los científicos, las autoridades educativas es crear los canales de video adecuados para transmitir esto. Les voy a contar una anécdota que me pasó con una universidad en la que íbamos a trabajar un proyecto y las personas que crearon el repositorio no guardaron todo el video. Tengamos mucho cuidado con el video que va a distribuirse a través de las redes sociales, llámese YouTube, llámese Facebook, porque hay un tema con derechos patrimoniales. Nosotros, al subir el video a YouTube o a Facebook, estamos dando una cesión de derechos sobre la distribución y algunos puntos de imagen hacia las redes sociales. No somos ya los propietarios del video que estamos subiendo a las plataformas. Entonces, esto crea por ahí huecos
legales con las instituciones y sobre todo tratándose de trabajo científico, tenemos que tener mucho cuidado. Tocando el tema que dice Rosa, en cuanto a las revistas científicas, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a construir la estrategia de redes sociales y también cómo vamos a construir la estrategia de nuestras revistas científicas a través de cómo distribuimos el video en redes. Soluciones, estrategias, va el punto número uno. La producción del contenido tenemos que tenerla muy bien mapeada. ¿Quién es el productor del contenido? Número uno, ¿quién es el productor del contenido? ¿Es un grupo de investigadores en una universidad? ¿De dónde vienen los fondos de investigación? ¿Hay fondos tripartitas, bipartitas? Eso es muy importante. Hagan un mapeo de quién está produciendo el video académico en este caso, porque es muy importante, se tienen que compartir ahí derechos de producción, derechos de imagen y derechos de distribución. ¿Vale? Estamos aparte, empezando con la parte de la producción del video. Es muy importante saber quién lo produce, por qué. Ahí tenemos que ver el tema de derechos, de estos tres que les acabo de comentar. Segundo punto, la información que se va a producir en video, ¿se puede distribuir o es una información que es exclusiva, de uso exclusivo de la universidad o de los entes que están ayudando a producir este video? Si es una información que tiene carácter de difusión, carácter de divulgación, hay que establecer muy bien por dónde se va a distribuir. Muy bien, hay que hacer todo un primer análisis del contenido audiovisual que vamos a preparar. Después de tener claro el mapeo y de tener claro quiénes son los entes a quien hay que reportar derechos de autor, derechos de transmisión, derechos de distribución, derechos de imagen, hay que pasar por un área legal para ver toda la parte de contratos y ver que se cedan los derechos. Yo puedo ser, por ejemplo, ahorita una persona que está trabajando, aportando, construyendo para ECIRE y cedo mis derechos de imagen como Paco del Reyo, como Francisco Esquivel del Reyo, para que ECIRE haga una transmisión con fines educativos. Todo eso tiene que quedar muy claro en la parte de distribución del contenido. Antes de pasar a la producción, ¿sale? Todavía no hemos entrado al mundo de la producción del propio video. ¿Sale? Esta parte les voy a pasar un manual, se los vamos a compartir por correo electrónico, donde vienen los 5 puntos que hay que revisar para llegar a esto de tener muy mapeado lo que vamos a hacer antes de. Segundo punto, la producción del video. Hay estrategias que tenemos que ver si nuestra universidad, en el caso de la Universidad La Salle Colombia, no sé qué tan robusto sea tu área de producción de video, pero se puede hacer video ya, afortunadamente en el siglo XXI tenemos herramientas como ahorita estamos trabajando desde casa con una webcam normal, estándar de la computadora, y podemos grabar, se está grabando esta sesión y podemos editar sobre una grabación hecha por una computadora. Todo depende de que hagamos un mapeo, y aquí otra vez regreso a la planeación. La planeación tiene que ver con las dimensiones de la producción audiovisual que queramos para nuestro producto científico. Podemos trabajar desde un estudio de televisión, trabajar con producción ya muy acabada de televisión, podemos trabajar con videocámaras, cámaras caseras, GoPro, teléfono móvil, el smartphone, y hacer una producción dependiendo de lo que queramos compartir. Yo lo que siempre les digo, muy bien, aquí está editorial de un minuto, y quisiera nos compartieras casos exitosos de inclusión de videos en revistas indexadas, porque no conozco qué impacto han tenido. Perfecto. Ahorita vamos a ver el tema de Diana. Qué bueno que ya nos compartes tus dudas, Diana. Ahorita lo abordo. Nada más concluyo con esta parte. Estaba en la idea de la producción. Muy bien. Yo siempre les digo, Diana, les comparto, Rosy, a la gente de Cire que nos está viendo en este momento, que tenga mucho cuidado. Yo que vengo de televisión, muchas veces en televisión digital se piensa, y no hemos evolucionado mucho, aquí tenemos que deconstruir y volver a construir, porque la gente que hacía televisión en el siglo XX, seguimos pensando, como muchos que hicimos educación en el siglo XX, que las formas y los medios y los métodos del siglo XXI son iguales. Me ha tocado ver tremendas producciones para video digital
que están hechas con equipos, con cámaras, con gente, con edición para televisión del siglo XX, ¿no? Entonces tienes un staff de 45 personas haciendo algo que va a salir por YouTube o que son 5 minutos de producción para redes sociales y contenido para digital que se va a ver en el smartphone, grabado en HD, que realmente no necesitaría tanta producción, tanto gasto y tanta inversión, porque lo vas a distribuir y lo vas a ver desde aquí, desde el móvil. Entonces, empecemos a pensar los formatos de creación de contenido con una visión de que las personas lo van a consumir desde aquí. Eso nos cambia y nos va a ahorrar muchísimos costos. Tenemos que desaprender y aprender cómo crear los nuevos medios de comunicación. En el canal que tengo en Infosferas, realmente todo va construido. Si ustedes pueden ver, les voy a compartir algo muy curioso. Aquí dice, unidad móvil. El canal que yo tengo de distribución de video, realmente sale todo desde aquí. Es un ejemplo de los que vamos a hablar ahorita. Ahora voy a contestar la pregunta de Diana. No me olvido de la de Rosy, ahorita la vamos a tocar. No conozco un minuto, me voy a poner a investigar, Diana. Ahí te van dos casos exitosos. Estamos trabajando dos áreas para las revistas científicas, para las revistas indexadas. Yo trabajo apoyando a Elsevier en la transmisión del streaming. ¿Qué pasa y qué sucede? Empresas como Gale, como Elsevier, como Springer, como EBSCO, como ProQuest, como Oxford, cada vez se han dado cuenta de que los eventos no se transmiten. Estoy hablando de dos universos, ¿eh? Ahorita voy por el streaming y después hablamos sobre el video editado. Voy por el streaming primero. Estamos yendo, nos están contratando como proveedor de servicio de streaming para que los eventos académicos que patrocinan estos proveedores se puedan transmitir en vivo y lleguen a un alcance de las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades científicas no han desarrollado sus servicios de streaming aún. Entonces, no pueden impactar a las grandes o pequeñas comunidades científicas en el mundo, sobre todo de habla hispana, transmitiendo los eventos en vivo. Esa es una de las posibilidades. Hacer una transmisión de streaming, grabar ese streaming, editarlo, poner las cortinillas debidas, los pequeños segmentos donde se avise qué hay, qué evento fue, qué ponente fue, y eso, compartirlo después a través de un website, una plataforma, un blog de alguna revista científica, como en el caso puede ser Uniminuto. En Uniminuto puede ser que se comparta toda esa actividad que hasta el momento no se ha contemplado dentro de la producción científica editorial en medios digitales. Segundo punto, crear video editado exprofeso. Y aquí ya contesto la pregunta de Rosy y también la de Diana, que me está preguntando sobre casos de éxito. Se crean videos y se plantean proyectos en donde se presenten algunos videos, en donde se hace la presentación del investigador y después una videoreseña del investigador. Tomen muy en cuenta esta palabra, anótenla, videoreseña. Estábamos acostumbrados al currículum plano de texto en donde se hablaba de un investigador. ¿Sale? Que es un currículum académico. En la videoreseña se hace una presentación del investigador sobre su trabajo y sobre las cosas que investiga, aclarando. Si habla de nanotecnología, se da una pequeña introducción de qué es la nanotecnología y después se presenta el trabajo del doctor Wilmer Chávez, que habla sobre nanotecnología con una pequeña descripción. Estos formatos son muy cortos. Ya no se trata de los 5 minutos de leer toda la experiencia académica del investigador. En 3 minutos tienes que ser capaz de compactar toda la información y lanzar un videocurrículum para que la audiencia, los espectadores, puedan comprender muy rápido de quién están hablando. ¿Sale? ¿Quién nos está explicando? ¿Qué nos está explicando? ¿Qué investigador nos está explicando este tema? Y ¿qué podemos esperar de esta eminencia que nos va a hablar sobre un tema? Después, se puede hacer un pequeño video sobre el tema para dar un contexto y ya empalmaste 2 productos audiovisuales en una presentación.
Eso es parte de lo que se está produciendo ahorita, son parte de los casos exitosos que estoy viendo ahorita mucho en los foros académicos. Ojo, esto todavía no permea, vamos en un desarrollo apenas de un 10%, un 15% en los foros académicos. Qué bueno que estamos hablando de esto, qué bueno que Sire nos presenta y nos da estos espacios para poder platicar y comentarlo. Son muy poquitos, la verdad, los casos que yo tengo documentados en donde se empieza a hacer esto del video. Generalmente los investigadores llegan con un video armado por sus instituciones, que es un empalme de fotografías, que es una grabación de su propia investigación sin edición, que son grabaciones testimoniales de sus investigaciones. Por ejemplo, un sociólogo que investiga lenguas originarias y presenta las entrevistas que hacen con ellos sin edición. Hasta ahorita eso es lo que yo he visto detectado aquí en México y en algunas partes de América Latina donde me ha tocado presentar, que es lo que nos comparten en video. Pero no son todavía producciones preparadas para ser distribuidas por canales digitales como este en el que estamos participando ahorita. Joel Torres, tengo una duda, aprovechando que mencionaste lo de los derechos. ¿Qué plataformas existen como alternativas a YouTube donde se respeten más los derechos a favor de los autores? Perfecto, muy bien. Joel, les voy a contestar algo muy interesante. Está Vimeo en la parte educativa. Está Google, Google Education. Ya te presta una plataforma donde va cerrada. Están compactando las plataformas para educación. Te da muy poco, muy poco acceso. Está muy restringido solamente para grupos educativos que tú registras. Y tienes que ser cuentaviente de Google Education para que tú puedas tener acceso a esos grupos educativos. Hay otro tipo de plataformas, que por ejemplo hay un contenido que de una empresa mexicana que se llama CWS, les voy a pasar el contacto particularmente. Ellos distribuyen el streaming en un grupo cerrado y también te albergan todo el video que tú grabaste para que lo puedas conservar ahí con calidad HD. No es la misma calidad a la que subes por YouTube o subes por Facebook. Es una calidad que te permite mantener el video en formato HD para que tú lo conserves ahí y después lo puedas descargar y editar. Esto es valiosísimo. Por favor, tengan mucho cuidado porque todo el contenido que ustedes suben de sus instituciones, llámese la Universidad de La Salle, llámese la UNAM, llámese cualquier otra institución, al momento de que tú como instituto de investigación o área que comparte información, lo cede a las plataformas y no guardas un backup del original, tú ya perdiste el original en formato HD, en un formato en el que lo puedes editar. Y solamente te quedas con el respaldo del material que subiste a la nube. Y cuando tú descargas ese material, tú ya descargaste un material en formato pequeñito, en un formato de baja calidad. ¿Sale? Si tú quieres hacer una edición posterior, agregando créditos, haciendo empalme, metiendo alguna publicidad, alguna promoción o banners institucionales, tú ya estás trabajando la edición con un formato de mínima calidad. Les voy a pasar una tabla de Word donde vienen los mínimos requeridos para hacer una buena edición. Contestando lo que nos dice Joel, si tú guardas en una plataforma propia que tú pagues, que tú rentes, hay muchas opciones, ahorita se me viene, no quiero mencionar muchas marcas porque no trabajo para ellas, pero por ejemplo está Aldea, que es un grupo que te renta un servicio como de YouTube, académico, personalizado a tu institución, con una interfaz personalizada a tu institución que no es YouTube y que te permite distribuir hacia YouTube o hacia Facebook, hacia Twitter, desde esa plataforma propia rentada. Son costos que tenemos que empezar a ver hablando de lo audiovisual. Yo sé que no tenemos presupuestos, que Facebook y que YouTube son opciones gratuitas, pero tenemos que pensar mucho en la calidad y sobre todo en el patrimonio audiovisual que es de nuestros centros de investigación y de nuestras universidades. Hasta ahí corto esta primera parte de la planeación. Recapitulo. Uno, ver y tener anotado claramente qué vamos a producir, cuál es el tema, tenemos los derechos de autor. Antes de pasar propiamente a la producción de video y antes de grabar, tenemos los derechos de autor, tenemos el derecho sobre la información, tenemos derechos de distribución, sabemos en qué plataforma se va a disparar, ok, empecemos a pasar al mundo de la producción.
Voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Voy a cerrar mi micrófono y sigo pendiente en el chat. Vamos a jalar aire y a ver si alguno de ustedes quiere comentar o alguna duda sobre esto que estamos viendo de entrada. Listo, como no hay comentarios, voy a seguir un poco con esto de cómo ayudar a las revistas científicas, muy bien, y algunas estrategias. Les voy a contar algunos ejemplos de lo que he visto que se hace y también les voy a dar una visión personal, habitando el ecosistema de la investigación en México, por lo menos en América Latina, y algo que he visto en España, sobre cómo ayudar a las revistas científicas, a las revistas de alto impacto y en sí a las humanidades digitales. Uno, paso número uno, tomen nota, documentar todo, empezar a cargar una cámara, a tener una cámara, un servicio y empezar a grabar, a documentar. Tenemos que formarnos y esto es un taller que después vendría como un soporte a este mismo, a esta misma webinar. A llevar un registro documental audiovisual de tanto la producción como el trabajo de investigación que se realiza en los diferentes centros. Hablando de la Universidad de La Salle de Colombia, los centros de investigación generalmente producen contenido, ellos lo tienen. Hay que investigar en el centro de investigación. Ya sea que tú eres la editorial, la coordinadora editorial de las revistas científicas, hay que preguntarles a tus centros de investigación qué tantas grabaciones tienen de audio y de video que puedan aportar hacia la distribución de las revistas científicas y que sea materia prima para construir materiales audiovisuales. Si haces una encuesta, un cuestionario, unas entrevistas con ellos y les preguntas si alguno de ellos grabó alguna entrevista para radio, si alguno de ellos grabó algún conversatorio, si alguno de ellos tiene una entrevista face to face con algún colega, algún investigador que te pueden compartir, ahí vas generando una estrategia que te permite tener material no producido por la institución, pero que sí puedes distribuir por la institución. Segundo, si los investigadores pueden participar en alguna especie de sesiones que tú planees, con una cámara fija y que puedan empezar a compartir. Que nos cuenten su vida, su trayectoria, su trabajo de investigación, quiénes son sus pares, cuáles son sus intereses, aparte de los académicos, qué planean con esa investigación. ¿Sale? Eso es algo que nos puede ayudar y enriquecer mucho. Yo traía un texto plano preparado, pero les voy a comentar algo que viví la semana pasada en Querétaro y que me cambió totalmente el paradigma. Uno de los investigadores tiene muy clara su investigación sobre movilidad en las ciudades. Es una cuestión sobre movilidad, big data, temas sobre autos autónomos. El tema es que él se sabe expresar perfectamente a través de lo escrito. Estamos educados o alfabetizados los investigadores para expresarnos a través del texto escrito. Nos enseñan a documentar, a citar, pero no ha desarrollado las competencias para salir a cuadro, para prepararse a cuadro y para, a través del diálogo, que es un ejercicio que estoy haciendo ahorita exactamente con ustedes, cómo me puedo expresar y cómo puedo plantear las ideas sin una ayuda audiovisual. Bueno, este ejercicio que estoy haciendo yo ahorita con ustedes y que ustedes están haciendo conmigo, cambiando un poquito el paradigma, es pregúntenle, siéntense con los investigadores y díganle que les regale 5 minutos de diálogo personal, no apoyado con la tecnología, solamente con la cámara, para ver si somos capaces de expresar una idea clara a través de esta intermediación que se va a dar después a través de medios digitales. A ver si soy claro con la idea que estoy tratando de explicar aquí con ustedes. Estoy dejando un refuerzo tecnológico como la escritura, como una diapositiva de PowerPoint, para ver qué tan claro soy
de ideas y puedo transmitir una idea, un concepto, a través de la palabra, en el diálogo comunicativo con ustedes, y eso después se pueda convertir en un video. Hagan el ejercicio con muchos de sus investigadores y vean las competencias que tienen para regalarnos un minuto, 2 minutos a cuadro, 3 minutos a cuadro, y ver qué tanto podemos producir video o audio para apoyar a las revistas científicas. De viva voz del investigador, ¿ok? Si no funciona esto y si vemos que el investigador, por su propia formación académica, por cuestiones personales, inhibiciones personales, falta de inteligencia emocional, alguna cuestión que exista por ahí, no puede salir a cuadro, no os puede regalar una voz o una imagen, tendremos que recurrir en la producción a trabajar voz en off, a leer los textos y a pensar en una producción audiovisual distinta. Ya no vamos a recurrir a tener al investigador cara a cara, sino que vamos a tener que empezar a jugar con una fotografía, con una voz grabada de algún locutor, con gráficos, con fotografía fija que podemos tunear con Photoshop. Y todo eso nos da una producción distinta, muy diferente a la que ustedes pueden hacer con una persona viéndonos cara a cara como ahorita. Se los comento en el momento de la producción de los contenidos y como ideas y como mapa, zonas fértiles para crecimiento de los recursos audiovisuales que ocupemos para las revistas o áreas que de plano no vamos a ocupar al investigador, no retrata bien a cuadro. También eso es algo muy cierto, y esto se los digo directamente aquí como estamos ahorita, es algo de la confianza que tenemos ahorita. Habemos personas muy inteligentes que tienen una voz espectacular, pero que a cuadro no retratan bien. No sé si recuerdan cuando escuchaban la voz de algún locutor y ustedes lo imaginaban, o alguna locutora y lo imaginaban de cierta forma, su voz impactaba en la radio. Pero al tener una cámara enfrente, dicen, no, no es la imagen que yo esperaba de esa voz que yo escuché. Lo mismo pasa con nuestros investigadores. Puede ser un doctor muy bueno, puede ser un SNI tipo 1, pero la imagen, y aquí sí se ocupa la frase de televisión, cuando retrata bien a cuadro, la cámara lo adora. Antes de llegar a la producción de video, tenemos que ver esa forma en la que vamos a presentar a nuestros investigadores, ya sea en el audio, su voz grabada, o cuando los vamos a poner frente a una cámara, cómo podemos hacerlos lucir bien, porque la audiencia a la que vamos, pues tiene que verlos lo mejor presentados. Aquí ya empieza un trabajo de producción. Voy a ver la siguiente pregunta. Muy bien. Rosa González dice que debo averiguar todo esto ya que aportan a las métricas alternativas. Muy bien. Sí, tienes razón. La producción de video, voy a regresarme un poquito, me salgo del tema de producción, regresamos a las métricas. Sí, en los rankings internacionales, estuve en un evento de ranking internacional de las universidades y también parte de aportar al conocimiento científico la producción. También está exigiendo que se produzca y que se trabaje material audiovisual. Me da muchísimo gusto desde el punto de vista de un documentalista audiovisual que los contenidos audiovisuales ya se tomen en consideración para todo esto. Yo sé que el texto es importante, en las patentes también es importante, pero también la producción audiovisual se está viendo requerida y entonces tenemos que profesionalizarnos más. Estamos empezando con todo esto. Una buena producción audiovisual es una mezcla de dos partes, de inicio. Un buen contenido y una producción adecuada, ¿vale? A diferencia de una tesis o un artículo científico, el contenido tiene que estar muy bien balanceado entre la calidad del contenido, que sea cortito, que sea adecuado a los tiempos y que la producción te permita buen audio, buena imagen, buen video y buena reproducción. Hablando estrictamente de lo digital, tenemos que pensar en calidad para la distribución del video y la propia distribución del video. Los que somos documentalistas sabemos que hay obras valiosísimas audiovisuales que nadie conoce.
puede ser que tengas un paradigma. Un muy buen contenido, pero con muy poca distribución. ¿Sale? Y a veces sucede lo contrario. Hay muy buena distribución de mal contenido. Entonces, enfoquemos las miradas y la perspectiva que tengamos en crear buen contenido que nos sirva para nuestras métricas, que no nada más cumpla con lo que nos piden los rankings internacionales, las métricas internacionales, las revistas internacionales, no, sino también cómo lo vamos a distribuir para que se dé a conocer ese video. Y aquí me meto con un trabajo y con un tema también de dineros, de los fondos, de la visibilidad. Si tenemos recursos suficientes, no va a haber ningún problema. Pero si tenemos presupuestos escasos y bajos fondos, pues obviamente, si van a invertir en producción de video, lo mínimo que queremos es que ese video se comparta, se distribuya y sobre todo se vea. Entonces, pensemos en la distribución también. ¿Por dónde se va a distribuir? Aquí entra lo que dijo Joel, ¿no? ¿Por dónde nos van a ver? ¿Vamos a distribuir por Facebook, por Google, por YouTube, que es de Google? ¿Y cuánta gente lo puede ver? ¿Cuánto podemos tener de alcance, no? ¿Tenemos? ¿Aquí? ¿Escucho? ¿Alguien está por aquí? Listo, llevamos 36 minutos. El tema da para más. Voy a contestar las preguntas que tengo aquí en el WhatsApp. Uno, me interesa cómo integrar videos en la revista que edito. Vámonos a cosas más técnicas. Ahorita ya toqué algo más de cuestiones de logística, de planeación. Bueno, puedes exportar tus videos en MP4 y montarlos tanto a tu sitio web como a tu blog, o integrarlos a canales como redes sociales, en Facebook, en YouTube. A ver, estoy leyendo. En este momento se está planteando que el autor del artículo sea quien presente una especie de charla de video, pero pienso que en un video que se incluya como material suplementario, también puede ser el desarrollo de un proceso. Tal vez una reacción dentro de un experimento o algo por el estilo. En esos casos, esto podría tener. Muy bien, perfecto. Paula Zárate, muchísimas gracias por tu aportación. Sí, se los comentaba. Podemos tener producción de video. Por ejemplo, en este caso que pone un experimento científico, tenemos que grabar y editar. Se graba el experimento, se hace una animación, se puede hacer una animación con software o se puede grabar el video directamente en un laboratorio. Se tiene que hacer un proceso de edición para todo eso. Y si quieres explicar el video, se puede meter voz en off, hacer una voz en off del video, prepararlo, poner las cortinillas, trabajar el empalme de lo que quieras explicar. Y todo eso te genera una producción audiovisual diferente. Y eso también lo puedes distribuir cuando se trate de un video. Puede ser material complementario o puede ser el centro de una explicación científica. Puedes apoyarte en el video como la base para mostrar un experimento, para mapear un simulador de terremotos, por ejemplo. Puede ser que el video explique claramente un simulador de terremotos, o sea, como en el caso de la arquitectura, el video de un render que te explique cómo va a quedar y cómo va a verse el edificio al final. A veces se explica mucho mejor con un video de un render arquitectónico, cómo se va a ver el edificio, una vista 360 grados, cómo se va a ver de día y de noche el edificio, y eso te deja muy claro, más claro todavía que enseñar los planos de un edificio. Entonces, el video te sirve de apoyo, pero también puede ser el centro y el eje de lo que quieres explicar. Aquí lo voy a amarrar con algo. La información puede ir en texto, en pequeñas plecas dentro del video o también en los metadatos del video. Y aquí voy a contestar esta parte de cuáles son los metadatos que existen para el manejo de contenidos digitales, especialmente video. Nosotros ocupamos algunas bases como Dublin Core para la descripción.
Les cuento un poco por qué es complejo la describir el video. El video lo vas a describir desde su contenido y desde su imagen. Muy bien. Cuando tú planeas el contenido científico, tienes que hacer una pequeña ficha descriptiva de qué va el video, de qué es de lo que se está hablando, qué tipo de experimento es, qué tipo de conocimiento científico incluye ese video. Y vas a poner los metadatos como los hashtags que tenemos, que definan los keywords, que definan de qué va el experimento o de qué se habla en el video. Pero también tienes que hacer una descripción de las imágenes que se ven en el video o de quién participa en el video. Si hablamos de un experimento científico, puedes poner experimento grabado en el laboratorio de física de la Universidad de los Andes. ¿Sale? En colaboración con tal. Te puedes ir muy a detalle en la descripción de los videos. Render elaborado por el despacho arquitectónico, José Villa Asociados. Y ahí puedes ir poniendo toda la descripción. No hay un límite en los metadatos que puedas usar, porque como estamos hablando de ciencia, de producción de ciencia, puedes extenderte hasta el software que se está utilizando. Ah, ok, perfecto. Luis Salgado Arroyo, muchas gracias Luis, Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Salgado nos pregunta, para convertir un artículo publicado ya sea en Word o PDF, ¿puedes convertirlo a MP3? Sí, sí se puede convertir. Les voy a compartir las herramientas de software que utilizamos. Desafortunadamente, algunas de ellas te entregan una voz muy robotizada, Luis. Personalmente, yo no las recomendaría porque la voz se escucha así todavía. No hemos llegado totalmente a tener una voz natural. Te recomendaría, para hacer una conversión a MP3 y luego montarlo en un video, sí recurrir a un locutor. Y también para compartirlo a nivel Iberoamérica, si es de habla hispana, también te recomendaría mucho que trabajáramos un español neutro. Sabemos muchas veces que nuestra lengua, el español, tiene muchas entonaciones, muchas formas de hablarlo. Entonces, yo he notado personalmente, por experiencia propia, que a veces te causa un poquito de rechazo el tenerlo con un acento argentino, mexicano, español, colombiano, chileno, ecuatoriano, boliviano, cubano. Entonces, casi siempre nos vamos en medios por un español neutro. Contratar un buen locutor que tenga un buen énfasis, una buena entonación, que respire, que baje, que lea muy bien, pero que tenga un español neutro, con pocos modismos para que tenga mayor aceptación. Eso es lo que te puedo comentar respecto a esto. De todos modos, te paso las ligas para transcribir de Word a un PDF. Ah, sí, no tenemos un grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que Nidia me mandó unas preguntas por WhatsApp. Se las pedí que me mandara por WhatsApp porque todavía me distraigo mucho con la pantalla. Entonces, las tengo aquí en el teléfono, las preguntas que compartieron antes, pero no tenemos un grupo de WhatsApp. Creo que ya contesté dos de las preguntas. Hablando de voz, también es importante que probemos. Dense la libertad de probar con voces femeninas, con voces masculinas, con voces jóvenes, con voces de personas mayores, estoy hablando de arriba de 60 años, porque a veces encontramos realmente maravilla de personas que te leen un buen texto científico con una entonación diferente y un tono muy agradable. Recuerde que estamos hablando de literatura científica, entonces pueden ser temas ásperos, no estamos hablando de literatura propiamente, de temas que el contenido te da para imaginar. Aquí estamos hablando sobre un conocimiento duro. Entonces, dense la libertad de probar distintos tipos de voces y van a ver que van a encontrar sorpresas, muchas sorpresas. Las herramientas para generar video. Muy bien. Aquí hay dos preguntas que vamos a tocar rápido. ¿Cómo se debería hacer un plan para manejar contenidos digitales? ¿En qué se debe invertir y qué sistemas existen? Muy bien.
Voy a recapitular rápido. Denme un minuto para recapitular. Ya vimos que hay que hacer un plan para analizar los contenidos, siempre basados en el ámbito legal. ¿Sale? Antes de ponernos a producir el video, veamos si tenemos los derechos. A la hora de la producción del video, ya vimos que podemos grabar a las personas, grabar audio, voz, o hacer una producción de estudio, propiamente como lo mencionaba, Paula Zárate, en una producción de estudio, ¿no? Un experimento, algo que lleve más producción de estudio, que sea grabar sitio, grabar los experimentos, ocupar animación gráfica, todo eso ya es producción de estudio, ¿vale? Ya generamos el contenido, ya tenemos el contenido armado, ¿cómo lo vamos a distribuir? Muy bien, hay que hacer todo un plan de medios y una estrategia de medios, porque todo esto va enfocado a la comunidad a la que vamos dirigidos. Vamos a poner un ejemplo de producción científica para la industria aeroespacial. Muy bien, y eso lo acabo de ver la semana pasada. Los investigadores o la comunidad de la industria aeroespacial es muy reducida, muy pequeñita. Entonces, no tiene caso que hagamos un gran plan de medios para que nos vean las 200 personas, las 100 personas, las 20 personas que están en ese grupo solamente, ¿no? Entonces, no tiene caso que paguemos una agencia de publicidad o que realicemos una gran infraestructura en lanzarlo por Twitter, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por todas las redes sociales, si tu grupo al que vas dirigido tiene un pequeño grupo de WhatsApp en donde ellos ven la información, ¿sale? Entonces, puede ser que llegues a esas 20 personas a través de un grupo de WhatsApp. Si lo que quieres y tu visión es socializar a través de una red mundial como Internet para que los pares de tus investigadores y gente interesada de la industria o de gobierno vean esta triple hélice que se está manejando ahorita, o esta quinta hélice que ya se está manejando ahorita, vean tu producción de video, entonces sí, vamos a pensar en distribuirlo tanto en tus redes sociales institucionales como en las redes sociales de las asociaciones, como en los medios de comunicación especializados en los que podrían estar interesados por tu contenido y socializarlos con ellos. En ese momento que tú quieras ser global y lanzar el conocimiento, también tienes que pensar en que tienes que generar video que vaya subtitulado. No nada más en inglés, sino pensemos tal vez en francés, en alemán, y veamos cómo vas a producir tu video para que esos subtítulos permitan que la gente en el mundo pueda conocer el contenido de tu video que tal vez tú grabaste en español. Y si no, pensar en alguna edición o una post-edición en la que puedas tener doblado el material, ya sea la grabación del investigador con subtítulos, traducida, o tu grabación de estudio de ese experimento que hiciste con subtítulos o traducida. Eso ya implica un costo y un trabajo posterior para que lo distribuyas a mayor niveles de personas. La estrategia. Si vas en corto, usa grupos pequeñitos como WhatsApp, como grupos cerrados en Facebook, como blogs, como chats, todo eso. Si vas a un público masivo, lánzalo a donde lo puedas lanzar. Incluso apóyate de algunas instituciones o empresas como laboratorios farmacéuticos que tienen sus propias páginas web donde puedas compartir, que no haya conflicto de intereses para que te puedas viralizar. Y ya viralizándote, pues bueno, cada persona, cada investigador de la comunidad lo va a replicar uno a uno. ¿Vale? Es una estrategia muy, muy valiosa que el investigador se lo mande directamente a otro investigador. Pero sí piensen que vas a tener que hacer un trabajo de edición más poderoso, más completo, más, pues, más complejo también, ¿no? ¿Por qué no? Déjenme ver si hay otras preguntas por aquí. Cierro el micrófono y estoy atento a alguna otra pregunta. Aquí tengo una pregunta muy buena, que es, ¿qué sistemas son más sencillos de usar para un autor para que pueda producir video digital? ¿Existen plataformas en la nube para intercambiar video o hacer streaming, además de YouTube? Sí, muy bien, va. Producir
Producir video digital, y yo siempre se los digo a todos los que se meten a este universo, yo soy bibliotecólogo, estudié publicidad de primera carrera, por eso tengo nociones de cómo producir video y hacer medios audiovisuales. Después estudié bibliotecología y combino los dos saberes para generar esto. Si tú tienes un investigador, un físico, un agrónomo, un médico, un químico, que quiere empezar a construir su conocimiento de video, es bastante complejo porque hay, sobre todo con el video audiovisual, hay muchas formas y muchos conocimientos pequeñitos que tienen que ver con el códec de audio, el micrófono con el cual grabar, el códec de video. Para subir un streaming y hacer una transmisión en Facebook, parece muy sencillo, pero después ya cuando lo quieres hacer de forma profesional, se vuelve muy complejo. Necesitas cierto nivel de internet, cierto conocimiento técnico que te absorbe tiempo. Si tu investigador no tiene tiempo, ahí hay un área de oportunidad valiosísima, valiosísima para los medios de comunicación locales y para los bibliotecarios sobre todo, porque puede ser un asistente para que ellos distribuyan, produzcan su contenido y distribuyan. Las universidades tienen un área de oportunidad inmensa, que son un área de servicios que le ayuda al investigador a generar video digital, video académico digital, y anótenlo ahorita porque esta puede ser una salida profesional para cualquiera de ustedes que estamos en este foro ahorita. Es un área que no tienen las universidades bien montada, ¿no? Se trata de una combinación de producción de video, casa productora de video, con periodismo de ciencia y community manager que le ayude al investigador a producir. Yo no recomendaría, de verdad, se los digo por, sinceramente, por experiencia, porque muchas veces el investigador no es un profesional avezado en esto. El investigador investiga, sabe crear documentos, sabe citar, sabe dar conferencias, pero para meterse al mundo audiovisual no tiene las competencias y luego se desespera. Les voy a recomendar tres videoeditores que les pueden ayudar mucho, ¿no? Uno, el principal es Windows Movie Maker, baratísimo, sencillo, gratis, con una usabilidad amplia que hasta un niño lo puede ocupar, pero tienes que empezar a ver cómo vas editando y cómo te vas formando y adquiriendo las competencias. Windows Movie Maker. Muy bien. Está otro que es más profesional, que se llama Filmora. Muy bien. Filmora, así como suena Filmora, que también nos ayuda a editar. Está en línea, nos da soporte. Y hay aplicaciones como QuickTime, que es de GoPro, para el móvil, que también te ayuda mucho. Yo la tengo cargada por aquí. Es QuickTime. Aquí está. QuickTime te permite hacer pequeños videos desde tu móvil. Esto es más para socializar la actividad de algún investigador que es muy curioso, que siempre anda viajando, que de repente quiere compartir su actividad científica. Nos puede servir QuickTime de GoPro. Es gratuito también, puedes descargar la aplicación. Y hay infinidad. Les voy a compartir una lista de las 5 top de escritorio que yo considero para un investigador puede aprender y usar rápido. Y las 5 aplicaciones para el móvil, igual para un investigador que pueden usar. Eso sería para darle autonomía al investigador. Se los repito, yo no lo consideraría como lo más viable, pero bueno, ellos también pueden ser creativos. Hay algunos que son muy creativos, innovan y a lo mejor le agarran más rápido esto que un bibliotecario. Lo que les recomendaría es montar una pequeña área de producción de video y documentación, porque hay que guardar todo ese video. Me quedan 5 minutos. Voy a la parte de la organización y la administración del video rápido. Lo que produzca el investigador y la producción científica en video que tengamos para nuestras revistas científicas y para nuestras instituciones académicas tiene que ser almacenado correctamente. Y aquí hablo no nada más de discos duros, hablo de servidores, hablo de almacenamiento en la nube. Tiene que tener un backup, tiene que tener unos metadatos detallados, fecha de producción, quién lo produjo, contenido legal, se puede distribuir o no se puede distribuir. Los temas de los que habla, su clasificación, obviamente, sus metadatos bien cargados, sus keywords cargados, todo eso implica un trabajo de organización, catalogación, clasificación de primer nivel, ¿eh? Eso es un trabajo que se lleva tiempo. Recuerden que para catalogar un video se tiene que ver el video en tiempo real.
va a haber algunos ejercicios como los que me mencionaba hace rato Paula Zárate, que para ver el video y ver la descripción del experimento, si no tienes la ficha técnica, vas a tener que ver el video y eso implica horas hombre de descripción catalográfica documental. Por favor, no almacenen los videos en la computadora, traten de sacar los videos de la computadora, porque cae un virus, el ingeniero resetea la computadora, te falta espacio en el ordenador, en la laptop, siempre tengan un disco de estado sólido donde puedan guardar eso, inviertan sus instituciones en eso, un disco de estado sólido. Recuerden que el video pesa mucho. Conserven el video en la mejor calidad posible. 1080 es un... Ahorita les paso los parámetros, se los voy a mandar los parámetros de conservación del video. Muy bien. Tengan un backup. No lo tengan en un solo disco porque me ha pasado. Yo he perdido material, siendo documentalista audiovisual, he perdido material propio, material casero, familiar, que digo, no puede ser que me haya pasado esto a mí. En casa del obrero, asadón de palo. Entonces tengan mucho cuidado porque ese material no se vuelve a recuperar. Pregunta, no me la han hecho aquí, pero me la han hecho en otros foros científicos. ¿Se guarda el material bruto? El material bruto es el material antes de ser editado. Yo sí recomendaría que se guarde el material bruto porque se puede ocupar para reseñas, video CVs del investigador. Está mal decirlo, pero también para obituarios. Tal vez hay un deceso de algún investigador y el único que tiene es su material en bruto, que en algún momento tiene una sonrisa muy bonita de ese investigador y vas a hacer su video obituario y ahí tienes un material precioso, ¿no? Son de ese tipo de material que te sirve para después hacer un resumen de fin de año, ¿no? Y esto me pasó porque una asociación de investigadores, una academia de ciencias, me pidió un video en particular donde yo tenía una entrevista con una doctora que falleció y ahí hay su rostro, sonriendo. Entonces me pidieron ese segmento del video. Guardan el material en bruto en otro almacenamiento y el material terminado que se va a distribuir en otro almacenamiento. Todo en HD, en la mayor calidad posible. Y tengan un backup, ya sea físico o en la nube. Es una inversión, yo lo sé. No está contemplado en los presupuestos actuales, también lo sé, nos encontramos con esto. Pero ya hay que irlo metiendo a los presupuestos pues de conservación del video. Si te vas a meter de lleno, en esta parte tienes que pensar en eso. Por último, ya para cerrar, me quedan 3 minutos. Los metadatos muy buenos, guarden las bases de datos, intégrenlas a un catálogo, conserven los metadatos, conserven el video y piensen que el video se tiene que actualizar. Los códecs de audio y de video se tienen que actualizar cada cierta época, cada cierta temporalidad. Ya pasamos por todo el proceso. Ver cómo se va a producir, tenemos los derechos. Sí, no, adelante. Producimos. ¿Qué queremos producir? Entrevistas en vivo, el investigador a cuadro, material de estudio. Ok. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Por redes sociales. Ok, perfecto. Ya vimos cómo se puede distribuir de manera somera. Un ojo a vuelo de pájaro, estamos viendo todo esto. Ya vi que lo tengo que almacenar. No se va a quedar almacenado en redes sociales. No son un almacenamiento las redes sociales. Ok. No está en YouTube y está almacenado. Eso no es un almacenamiento patrimonial, ¿vale? Tenemos que conservar patrimonio audiovisual de las instituciones. Perfecto. Y el último paso que lo consideren ahorita para aprovechar el tiempo, me queda un minutito. Piensen que todo ese material audiovisual se tiene que configurar y se tiene que volver a convertir a formatos actuales. El MP3 no es eterno. Los códecs de audio van cambiando con las tecnologías. El MP4 no es eterno, no es como un libro que dejes en el estante y puede estar 100 años ahí, no. Se tiene que volver a convertir a formatos más actuales de audio y video. Eso es otro trabajo que se tiene que caer en la mente de los que empezamos a trabajar con video, que se tiene que hacer cada 2, 3, 4, 5 años. Hay normas como las de ContentDoc, les voy a dejar la página web de ContentDoc, para preservación de material audiovisual. Es todo un universo, yo sé que es bastante complejo, ya se nos está acabando el tiempo, espero haber cubierto lo más posible de sus dudas, le doy gracias a Cecilia y a los chicos, voy a cerrar el micrófono para ya ir concluyendo esta sesión.
Agradecemos a todos la asistencia a este webinar. Esperamos haya sido de su interés y agrado. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, no duden en hacérnosla saber, ya sea por medio de este chat o por medio del correo electrónico al cual les hicimos llegar la invitación. Próximamente, en el mes de noviembre, tendremos más webinars con otros temas relacionados al OJS y sistemas para la publicación. Este webinar será subido a la plataforma de Amelica. Estén atentos, por favor, en ese medio y también en el Facebook de CIDE. Muchísimas gracias a todos. Saludos cordiales. Bye. Muchas gracias, Francisco. Que estés muy bien. Saludos.